Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nuevo capítulo de buscando el arma más cara de CSGO, buscando la Blue Gem. Hacía meses que no lo traía porque las armas están hiper caras, pero hoy quería traer a un invitado muy especial, a alguien que se le echa mucho de menos, Wolfan. ¿Qué tal, crack? Hola, buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo te va la vida, Wolfan? Tirando poco a poco, tío. Desde que saliste de TGT... ¿De TGT? No te sabes ni... ¿De TGD o todo? Yo qué sé, no me acuerdo. Pero Wolfan, tío. Ay, bueno, Wolfan. Te explico, ¿vale? Cada uno vamos a hacer dos contratos para conseguir el AK Blue Gem. Como sabes, es un AK hiper cara. Y además ahora han venido los chinos, Wolfan, y esos pagan mucho. Así que vamos a por ello, ¿vale? ¿Quién quiere, ¿quieres tú hacer el primer contrato o lo hago yo? Empieza tú. Empiezo yo. Voy a poner todo M4. Todo M4 voy a poner. Luego tú decides si quieres alguna USP, pero yo voy a poner todo M4. Ok. Y bueno, ya sabes cómo va esto, ¿no? Tienes un 50% de que te toque el AK, otro 50% de que te toque la Deagle, pero el problema es que haya azul en el AK. ¿Tú cómo lo ves? Pero azul, tiene que salirte mucho azul. O la mucho parte azul, arriba, en la parte de arriba, eso es. No sé, Wolfman sabe de Gein, es coleccionista, ¿eh? Mi color favorito es el amarillo, ¿eh? O sea que ya te gafé. El amarillo gafé. No me gafes. Eso digo yo, el puto color del gafé. Bueno, Wolfan, vamos al lío. Haz cuenta atrás. ¿Desde el 20 o desde el 10? Desde el 3, está mejor. El 3, venga. 3, 2, 1, 0. Joder, Wolfan. Venga ya, tío. Venga ya. Oye, me ha quedado hipnotizado, a ver. Pues está guapa, tío. Sí, guapa de cojones. Perdemos dinero. Venga, ya, hombre. Te toca a ti, Wolfan. ¿Cuántas USPs y cuántas M4 quieres? ¿O solo M4 o solo USPs o qué quieres? No. Espérate, la USP, como yo no la uso y he dicho que me he empezado por 3, pon 3 USP y todo lo demás. M4-1 que diga, vale. Perfecto. Ponemos las 3 USPs. Perfecto. Y ponemos las 3 M4-1. Bueno, Wolfan, ¿cómo te va la vida post-TGD? O sea, ¿lo echas de menos? ¿Estás más tranquilo? ¿Cómo va eso? Ni tranquilo, ni lo echo de menos, ni tranquilo. Una mezcla de todo. Algunas veces, pero era un competitivo ya muy harto. Yo me tuve que apartar a hablar, tú sabes. Estabas cogiendo nivel, ¿eh? ¿Te vi hasta en el nivel 3 o 4 de Facing? No hablemos de niveles, que estoy en la mierda. Con 500 de elo, ¿eh? ¿Pero qué has hecho, animal? Perder. Ayer jugué con pros españoles y perdí. Y claro, con pros españoles pierdes 30 de elo. Wolfan, da la cuenta atrás. Ahora desde el 10. Venga, dale. Es lo mío. 10, 7, 5, está bien, está 3, bien. 1, 0. ¡Me cago en esto! ¿Qué coño, tío? Dos Desert, tío. Dos Desert. Bueno, Wolfan, es nuestro momento de brillar, ¿eh? Voy a poner todas las USPs del mundo, tío. Yo ponía dos. Bueno, imagina, lo que tú quieras. Bueno, Wolfan. Madre mía, tío. Voy a poner 7, porque el 7 da suerte. Estás gafado, ¿eh? Estás gafado, pero si tú eres el gafe. Chafe, tío. Yo que voy a hacer el gafe, Yo el otro día te oí decir que a lo mejor te vuelves a crear otra cuenta en Faceit a ver qué tal. No puedo. Ah, no puedes. Ah, bueno, porque sería No puedo. Porque... Pero es que eso no sería smurfear. Porque si estás en nivel 1 y acabas en el 3. No. Esto no es smurfear. Lo que pasa es que me van a reportar la cuenta porque yo sé que ya te me reportaría. Y voy a perder una cuenta y otra. Aunque me hunda, una vez que te hunde. No. Si yo lo digo. Bueno, mientras le voy a dar. Le voy a dar, mira, sin pesar. A ver. Analizando la Wolfan, no he visto una AK más roñosa en mi vida. Pero que dices, si hay azul ahí que se ha quemado el acero. Que han... Pero a ver, esto vale también, ¿no? Ahí has ganado, ¿no? ¿O qué? A ver, he ganado en Field Test. A ver, el contrato me ha salido rentable. Field Test en amen, hombre, por Dios. Bueno, Wolfan. No te quejes tanto, corrió. Te toca dos USPs. Escúchame. Dime. Salga la caca que salga y salga la DC para mí. Qué cabrón. Hacemos una cosa. Si sale una DC, me da 50 euros. Si sale una caca, te la quedas. Elige.
50 euros, ¿tú qué quieres? ¿Que la mujer me eche de casa? Espérate. Solo te voy a hacer. A la de tres rápido, venga, a la de tres rápido. Vale. Vale, vale, vale. Después hacemos la pregunta, venga, dale. Una, dos y tres, ya. ¡Oh! He podido ganarla, mire, mire, mira, pero tiene azul arriba. Has podido ganar. Azul arriba. Sí, pero el cargador ahí, bueno. Al menos ha salido el 50%, que tal como pintaba la cosa, al menos hemos llevado dos sacas, así que ni tan mal, esta en qué estado, en minimal. Está mejor, Está mejor, esta vale más dinero, Wolfan. 0,368. Dice cuánto vale. Te la compras ahora mismo, ¿cuánto vale? ¿Me la compras ahora mismo? Pues tendrías que pagar 95 euros, Wolfan. ¿95 euros ese arma nada más? Nada más. ¿Y la otra cuánto es? La otra, 70. O sea, 95-70, baby. Yo sí la 160. Bueno, Wolfan, tengo la última pregunta que yo creo que estáis obligada. Dime. Si imagínate que pasa el veranito, no sé qué, no sé cuántos. Si Flippin te dijera de volver, ¿tú volverías? Siendo honesto y con la mano en el pecho. Algo más. Distendido, ¿no? Algo más. No competir. Echaría algunos partidos. ¿Echarías algunos partidos? O sea, te abre, ¿no? Eso habla muy bien de ti. Partidos. Eso habla muy bien de ti, Wolfan. Porque tú eres parte del quinteto oficial, Poco se habla de eso. Ya he visto el dibujito, ya he visto el dibujito. Ah, está guapo, Está guapo lo de la animación. Pues nada, Wolfan. Está guapo, está guapo. De corazón, mil gracias por haberte pasado por aquí. Espero que te haya gustado la experiencia de hacer estos contratos. Y nada, deciros que he dejado su canal en la descripción, por supuesto, su Twitch, así que pasaros para mandarle un saludo. Espero que estés streameando cuando suba este vídeo. Y Wolfan, despídete tú. Di palabras bonitas. Gente, ¿sabéis qué? ¡Estoy Doramio!